través de los concursos y a través del Consejo Asesor de la Magistratura, fundamentalmente lleguen jueces probos que van a ser garantía de transparencia y de administración de justicia. En este caso son 6 magistrados que han tomado juramento y que ya llevan el acuerdo de la Cámara Legislativa también. Ahora tenemos 5 ternas pendientes para designación en el Poder Ejecutivo, que luego pasarán a la legislatura, pero también hay 45 concursos pendientes en el Consejo de la Magistratura. Esto habla de la posibilidad de que entre lo que queda de este año y el año que viene, dejar cubierta la mayoría de los cargos que se necesita en el Poder Judicial, si es que no hay otras creaciones de acá a fin de año. Y la independencia de los poderes hoy se demuestra más que nunca con esta posibilidad que tiene cualquier abogado de presentarse, y previo también tiene la posibilidad de una escuela judicial que antes no existía y que tiene las mejores recomendaciones de todos los sectores. Así que todo esto hace al buen desempeño del magistrado, que con tantos delitos y nuevos delitos tiene que capacitarse cada vez más para poder darle a la comunidad una justicia mucho más ágil, que es lo que pretendemos todos.